libro, una voz, presenta Los Hermanos Karamazov, un libro escrito por Fyodor Dostoyevsky. Narrado con la voz de Miguel Ibars. Segunda parte, libro 4. Escenas. 1. El padre Ceraponte. Aliocha se despertó antes del alba. El Starets ya no dormía y se sentía muy débil. Sin embargo, quiso levantarse y sentarse en un sillón. Conservaba la lucidez. Su rostro, aunque consumido, reflejaba un gozo sereno. Su mirada alegre, bondadosa, atraía. Tal vez no vea el final de hoy. Quiso confesarse y lugar enseguida. Su confesor habitual era el padre Pasius. Después le administraron la extrema unción. Acudieron los religiosos. La celda se fue llenando poco a poco. Había amanecido. Después del oficio, el Starets quiso despedirse de todos y a todos los abrazó. Como la celda era tan poco espaciosa, los que llegaban primero tenían que salir para que pudieran entrar los otros. El Starets volvió a sentarse y Aliocha permaneció a su lado. Hablaba e instruía en la medida que le permitían sus fuerzas. Su voz, aunque débil, era todavía muy clara. Después de instruiros con mis palabras durante años, esto se ha convertido en mí en una costumbre tan imperetada que. A pesar de lo débil que estoy, mis queridos padres, callar sería para mí más penoso que hablaros. Así bromeaba el Staretch, mirando con ternura a los que se apiñaban en torno de él. Aliocha se acordó enseguida de algunas de sus palabras. Aunque la voz del padre Zósimo conservaba la claridad y cierta firmeza, su discurso resultó bastante desilvanado. Habló mucho, como si en aquellos últimos momentos quisiera manifestar todo lo que no había podido decir durante su vida. Su propósito era no sólo instruir, sino compartir con todos su alegría y las delicias de su éxtasis y expansionar por última vez su corazón. -Amaos los unos a los otros, padres míos decía, según los recuerdos de Aliocha amad al pueblo cristiano. Nosotros no somos más santos que los laicos por el mero hecho de haber venido a encerrarnos entre estos muros. Al contrario, todos los que están aquí demuestran, por el mero hecho de su presencia, y así deben reconocerlo, que son peores que los demás hombres. Y cuanto más viva el religioso en su retiro, más claramente habrá de ver esta verdad. De otro modo, no valdría la pena que hubiera venido aquí. Cuando comprenda que no sólo es peor que todos los laicos, sino culpable de todo y hacia todos, culpable de todos los pecados colectivos e individuales, cuando esto suceda, y solamente cuando suceda, habremos conseguido la finalidad de nuestra unión. Pues han de saber, padres míos, que nosotros, seguramente, somos culpables aquí abajo de todo y hacia todos, no solamente a través de la falta colectiva de la humanidad sino también de las faltas de cada hombre frente a todos sus semejantes. Este conocimiento de nuestra culpa es la coronación de la carrera religiosa, como es, por lo demás, la de todas las carreras humanas, pues el religioso no es un ser aparte, sino la imagen de lo que deberían ser todos los hombres. Solo cuando tengáis conciencia de ello, vuestro corazón se sentirá penetrado de un amor infinito, universal, insaciable. Entonces cada uno de vosotros será capaz de conquistar el mundo entero con su amor y de borrar los pecados con sus lágrimas. Que cada cual penetre en sí mismo y se confiese incansablemente. No temáis por vuestro pecado, por convencidos que estéis de él, con tal que os arrepintáis. Pero no pongáis condiciones a Dios. Os digo una vez más que no os enrullezcáis entre los pequeños ni ante los grandes. No odieis a los que os rechazan y os deshonran, os insultan y os calumnian. No odieis a los ateos, a los maestros del mal, a los materialistas, no odieis ni a los peores de ellos, pues muchos son buenos, sobre todo en vuestra época. Acordaos de ellos en vuestras oraciones. Decid, salva, Señor, a esos por los que nadie ruega, salva a esos que no quieren rogar por ti. Y añadid, no te dirijo este ruego por orgullo, Señor, pues yo soy tan vil como todos ellos. Amad al pueblo cristiano, no abandonéis vuestro rebaño a gentes extrañas, pues si os adormecéis en vuestros afanes, de todas partes vendrán a robar vuestro ganado. No os canséis de explicar al pueblo el Evangelio, no os entreguéis a la avaricia, no os dejéis seducir por el oro y la plata. Tened fe. Mantened en alto y con mano firme vuestro estandarte. El Starets no se expresó exactamente así, sino de un modo más confuso. La exposición anterior se basa en las notas que Aliocha tomó a toseguido. A veces el padre Zósimo se detenía como para tomar fuerzas, jadeaba y permanecía en una especie de éxtasis. Todos le escuchaban con afecto, aunque a algunos le sorprendieran sus palabras y les parecieran oscuras. Después todos las recordaron. Aleocha dejó la celda por un momento y quedó sorprendido ante la agitación general, ante la actitud de espera de toda la comunidad hacinada en la celda del Staretch y en torno de ella. Esta espera era en algunos ansiosa y en otros grave y serena. Todos daban por seguro que se produciría algún prodigio inmediatamente después de la muerte del Staretch. Aunque esta creencia tenía un algo de frivolidad, incluso los monjes más severos participaban en ella. El semblante más grave era el del padre Paisius. Aleocha había salido de la celda porque un monje le dijo de parte de Rakitine que éste le traía una carta de la señora de Kotzarkov. En ella la dama daba una noticia que llegaba con gran oportunidad. El día anterior, entre las mujeres del pueblo que habían acudido a rendir homenaje al Starets y recibir su bendición, figuraba una viejecita de la localidad, Prokorovna, viuda de un suboficial, que había preguntado al starets si se podía incluir en los rezos por los difuntos a su hijo Basili, que se había trasladado a Siberia, a Irkutsk, por asuntos de servicio, y del que no tenía noticias desde hacía un año. El Staretch se lo había prohibido severamente, diciéndole que semejante proceder sería poco menos que un acto de brujería. Pero, indulgente ante la ignorancia de la pobre vieja, había añadido unas palabras de consuelo, como si leyera en el libro del porvenir. Así se expresaba la señora de kochklakov El Starets había dicho a la viejecita que su hijo vivía, que no tardaría en llegar o en escribirle y que ella, por lo tanto, no tenía más que esperarle en su casa. Y la profecía se ha cumplido al pie de la letra, añadía en su carta, entusiasmada, la señora de Kochaklov. Apenas entró en su casa la buena mujer, se le entregó una carta que se había recibido de Siberia. Y en esta carta escrita desde Vasily decía que iba a regresar a Rusia en compañía de un funcionario y que, transcurridas dos o tres semanas, podría abrazar a su madre. La señora de Kochaklov rogaba encarecidamente a Aliocha que comunicara el nuevo milagro de la predicción al padre Abad y a toda la comunidad. Deben saberlo todos, decía al final de la carta, escrita rápidamente y en la que la emoción se reflejaba en todas las líneas. Pero Aliocha no tuvo nada que comunicar a la comunidad. Porque todos estaban ya al corriente de lo ocurrido. Raquitine, al enviar el recado a Aliocha, había dicho al mismo monje que se lo llevaba que comunicara respetuosamente al reverendo padre Paisius que tenía que informarle sin pérdida de tiempo de un asunto importantísimo y que le rogaba humildemente que perdonase su atrevimiento. Como el monje emisario había empezado por transmitir al padre Paisius la petición de Raquitine, Aliocha, una vez leída la carta, tuvo que limitarse a presentarla al padre como prueba documental. Este hombre rudo y desconfiado, al leer con las cejas fruncidas la noticia del milagro, no pudo disimular su profunda emoción. Sus ojos brillaron y en sus labios apareció una sonrisa grave, penetrante. Y no será lo único que veremos, dijo sin poder contenerse. No, no será lo único. Convinieron los monjes. Entonces el padre Paisius frunció de nuevo las cejas y rogó a los religiosos que no hablaran del asunto a nadie hasta que obtuvieran la confirmación, pues las noticias del mundo pecaban siempre de ligereza y el hecho podía haberse producido naturalmente. Así habló, como para descargar su conciencia, pero sin que él mismo creyese en su reserva, cosa que observaron sus oyentes. Entretanto, la noticia del milagro había corrido por todo el monasterio e incluso llegó a oídos de algunos laicos que habían acudido a la misa. El más impresionado parecía aquel monje que había llegado el día anterior de San Silvestre, pequeño monasterio situado en el lejano norte, en las proximidades de Oprtorsk, que había rendido homenaje al Starets al lado de la señora Kochaklov y que había preguntado al padre Zosimo mientras le dirigía una mirada penetrante y señalaba a la hija de la dama: ¿Cómo puede usted hacer estas cosas? No sabía qué creer, estaba perplejo. La tarde anterior había visitado al padre Ceraponte en su celda privada, que se hallaba detrás del colmenar, y esta visita le había producido enorme impresión. El padre Ceraponte era aquel viejo monje, silencioso y gran ayunador, que ya hemos citado como adversario del zósimo y especialmente del estaretismo, al que consideraba como una novedad nociva. Aunque no hablaba casi con nadie, era un adversario temible por la sincera insimpatía que le testimoniaban casi todos los religiosos. También entre los laicos había muchos que le veneraban, viendo en él un hombre justo y una asceta, aunque lo tenían por loco, y es que su locura cautivaba. El padre Ceraponte no iba nunca a las habitaciones del Staritz Zósimo. Aunque habitaba en el recinto de la ermita, no se le imponían rigurosamente las reglas del monasterio en atención a su simplicidad. Tenía setenta y cinco años, o tal vez más, y vivía a espaldas del colmenar, en un rincón que formaban los muros. Había allí un pabellón de madera que se caía de viejo. Se había construido hacía muchos años, en el siglo pasado, para otro gran ayunador y taciturno, el padre Jonás que había vivido 105 años y cuyas proezas se referían aún en el monasterio y sus alrededores. El padre Ceraponte había conseguido que se le permitiera instalarse en esta casucha aislada que parecía una capilla por la gran cantidad de imágenes que había en ella, acompañadas de lámparas que ardían continuamente. Estas imágenes eran donaciones recibidas por el monasterio y el padre Ceraponte estaba encargado de su vigilancia. Su único alimento eran dos libras de pan cada tres días, cantidad que nunca rebasaba. El pan se lo traía el guardián del Colmenar, con quien casi nunca cruzaba una palabra. El padre abad le enviaba regularmente el alimento para toda la semana: cuatro libras de pan, más el pan bendito de los domingos. Todos los días se renovaba el agua de su cántaro. Asistía raras veces al oficio. Sus admiradores le habían visto en más de una ocasión pasar un día entero de rodillas, orando y sin mirar en torno de él. Si hablaba con ellos, se mostraba reticente, lacónico, extraño y muchas veces grosero. En algunos casos, muy poco frecuentes, se dignaba responder a sus visitantes, pero generalmente se limitaba a pronunciar una o dos palabras incomprensibles que despertaban la curiosidad de sus interlocutores y que no explicaba nunca, por mucho que se le rogase jamás había sido ordenado sacerdote. Según un rumor extraño que circulaba, bien es verdad que entre las gentes más ignorantes, el padre Ceraponte estaba en relación con los espíritus celestes y solo con ellos hablaba, lo que explicaba su silencio ante los demás. El monje de Obdorsk entró en el Colmenar con el permiso del guardián, que también era un religioso lúgubre y taciturno, y se dirigió a la casucha del padre Ceraponte. El guardián le previno, Tal vez consigas que hable contigo ya que eres forastero, pero también puede ser que no logres arrancarle una palabra. El monje forastero se acercó, como confesó después, francamente atemorizado. Era ya tarde. El padre Ceraponte estaba sentado en un banco que había a la puerta del pabellón. Un olmo viejo y enorme movía suavemente sus ramas sobre la cabeza del anciano. Se notaba el fresco del atardecer. El visitante se arrodilló ante su colega y le pidió su bendición. Levántate, dijo el padre Ceraponte. Si no quieres que me arrodille yo también ante ti. El monje se levantó. Siéntate aquí, hermano que recibes las bendiciones. ¿De dónde vienes? Lo que más sorprendió al forastero fue que el padre Ceraponte, pese a su avanzada edad y a sus prolongados ayunos, tenía el aspecto de un viejo vigoroso de aventajada estatura y de complexión atlética. Su rostro, aunque demacrado, se conservaba fresco, tenía la barba y el cabello frondosos y todavía negros en algunos puntos. Sus ojos eran grandes, salientes, de un azul luminoso. Hablaba acentuando con fuerza la letra O. Su indumentaria consistía en un blusón rojizo de burdo paño, semejante al de los presos, con un trozo de cuerda a guisa de cinturón. Llevaba el cuello y el escote desnudos. Bajo el blusón se veía una camisa gruesa, casi negra, que no se había quitado desde hacía meses. Se decía que llevaba sobre su cuerpo treinta libras de cadenas. Calzaba unos zapatos destrozados. Vengo de San Silvestre, el pequeño monasterio de Oprotosk, repuso humildemente el visitante, observando a la Zeta con sus ojos vivos y llenos de curiosidad, aunque algo inquieto. Conozco tu monasterio. He vivido en él. ¿Cómo os van las cosas? El visitante se turbó. Sois gente sobria. ¿Qué hay uno? ¿Observáis? Nuestra alimentación se ajusta a las antiguas costumbres ascéticas. Durante la cuaresma no tomamos ningún alimento los lunes, miércoles y viernes. Los martes y los jueves comemos pan blanco, una tisana con miel, moras silvestres, coles saladas y harina de avena. Los sábados, sopa de coles, fideos con guisantes y alforfón con aceite de cañamones. El domingo se añade a esto sopa de peseco y alforfón. Durante la Semana Santa, desde el lunes hasta el sábado, solamente pan, agua y una cantidad moderada de legumbres sin cocer. Entonces no comemos aún todos los días, sino que seguimos las normas de la primera semana. El viernes santo, ayuno completo. El sábado, ayuno hasta las tres, hora en que se puede comer un poco de pan y beber agua y un vasito de vino. El jueves santo tomamos alimentos cocidos sin manteca, bebemos vino y observamos la verofagia. El concilio de la Odisea nos dice respecto al jueves santo, no conviene interrumpir el ayuno el jueves de la última semana, con lo que se deshonra toda la cuaresma. Así nos alimentamos en nuestro monasterio. Y el humilde monje, animándose, continuó, ¿Pero qué es esto comparado con lo que usted hace, eminente padre? Usted en todo el año incluso en las pascuas no se alimenta más que de agua y pan el pan que nosotros consumimos en dos días a usted le basta para toda una semana su abstinencia es verdaderamente maravillosa y los agáricos preguntó de pronto el padre ceraponte los agáricos dijo el visitante estupefacto sí yo pasaría sin pan no lo necesito para nada si fuese necesario, me a los bosques y me alimentaría de agáricos o de bayas, pero ellos no pueden pasar sin pan. Están aliados con el demonio. Hoy los incrédulos afirman que el ayuno riguroso no conduce a nada. Es un modo de razonar impío. ¿Es verdad? Suspiró el monje de Optosk. ¿Has visto los diablos en ellos? preguntó el padre Ceraponte. ¿En quién? Preguntó el forastero tímidamente. El año pasado, en Pentecostés, fui a las habitaciones del padre abad y ya no he vuelto. Durante mi visita vi un diablo escondido en el pecho del monje, debajo del hábito. Solo le asomaban los cuernos. Otro monje llevaba uno en el bolsillo, desde donde acechaba con sus vivos ojos porque yo le daba miedo. Otro religioso daba asilo en sus entrañas impuras a un tercer diablillo. Y, en fin, vi otro suspendido del cuello de un monje que lo llevaba así sin advertirlo. ¿De veras los vio usted? preguntó el forastero. Sí, te lo aseguro. Los vi con mis propios ojos. Al salir de las habitaciones del padre abad, vi otro diablo que se ocultaba de mí detrás de la puerta. Era un mocetón de más de un metro, con un rabo grueso y leonado, cuya punta se había encajado en la rendija de la puerta. Yo cerré el batiente con fuerza y le pillé la punta de la cola. El diablo empezó a gemir y a debatirse. Yo le hice tres veces la señal de la cruz y él reventó como una araña aplastada por un pie. Debe de estar pudriéndose en un rincón, sin duda, apesta. Pero ellos ni lo ven ni perciben el olor. Ya hace un año que no voy por allí. Solo a ti, que eres forastero, te revelo estas cosas. Todo eso es horrible dígame bienaventurado y eminente padre se dice en tierras lejanas que usted está en relación permanente con el santo espíritu es esto verdad a veces desciende hasta mí bajo qué forma bajo la forma de un pájaro de una paloma no el que se presenta así es el espíritu santo yo me refiero al santo espíritu que es diferente este puede descender a la tierra en forma de golondrina, de jilguero, de paro. -¿Cómo puede usted reconocerlo? -Lo reconozco cuando habla. -¿Qué lenguaje emplea? -El de los hombres. -¿Y qué le dice? -Hoy me ha anunciado la visita de un imbécil que me haría una sarta de preguntas tontas. -Eres muy curioso, hermano. Sus palabras son inquietantes, bienaventurado y venerado padre. El monje de Obrutosk asintió con un movimiento de cabeza, pero en sus ojos, llenos de temor, había aparecido la desconfianza. ¿Ves ese árbol? Preguntó el padre Ceraponte tras una pausa. Lo veo, bienaventurado padre. Para ti es un olmo, pero para mí es otra cosa. ¿Qué es? Preguntó el monje con ansiedad. ¿Ves esas dos ramas? Pues por la noche suelen convertirse en los brazos de Cristo que se tienden hacia mí y me buscan. Yo los veo claramente y entonces empiezo a temblar. Es algo espantoso. ¿Espantoso Cristo? Una noche me apresará y se me llevará. ¿Vivo? Tú no sabes nada de la gloria de Elías. Se apodera de uno y se lo lleva. Después de esta conversación, el monje de Obdorsk volvió a la celda que se le había asignado. Estaba perplejo, pero su corazón se inclinaba más hacia el padre Celaponte que hacia el padre Zósimo. Estimaba el ayuno por encima de todo, y no le extrañaba que un ayunador tan extraordinario como el padre Celaponte viera maravillas. Sus palabras parecían absurdas, esto era evidente, pero Dios sabía lo que significaban. A veces, los más inocentes, inspirados por su amor a Cristo, hablan y obran de un modo todavía más extraño. Le complacía creer sinceramente en el diablo y en su cola apresada, y no como algo alegórico, sino como en una forma material. Además, desde su llegada al monasterio, tenía gran prevención contra el estaletismo, por considerarlo, como tantos otros, como una innovación nociva. Durante el día que había pasado en el monasterio, había escuchado las secretas murmuraciones de ciertos monjes de ideas ligeras que se oponían al estaretismo. Además, era un carácter fisgón que sentía una ávida curiosidad por todo. La noticia del nuevo milagro del Parezósimo le sumió en una profunda perplejidad. Más tarde, Aliocha recordó las continuas apariciones de este curioso huésped entre los religiosos que rodeaban al Starets y a su celda, de este monje que se introducía en todas partes, lo escuchaba todo e interrogaba a todo el mundo. Aliocha no le prestó demasiada atención en aquellos momentos porque tenía otras cosas en que pensar. El Starets, que había tenido que acostarse de nuevo debido a su extrema debilidad, se acordó de pronto de Alexei y reclamó su presencia. Aliocha acudió a toda prisa. Alrededor del enfermo sólo estaban entonces el padre Paisius, el padre José y el novicio Porfirio. El viejo fijó en Aliocha sus fatigados ojos y le preguntó: ¿Te esperan los tuyos, hijo mío? Aliocha se turbó: ¿No lo necesitan? ¿Has prometido a alguno de ellos ir a verlo hoy? He prometido ir a ver a mi padre, a mi hermano y a otras personas. Pues vete, vete enseguida y no te preocupes por mí. No moriré sin haber pronunciado ante ti mis últimas palabras. Te las dirigiré a ti, hijo mío, porque sé que tú me quieres. Ve, ve a cumplir tu palabra. Aliocha se dispuso a obedecer inmediatamente, aunque le dolía de alejarse. La promesa de oír las últimas palabras de su maestro, de recibirlas como un legado, le enajenaba de alegría. Se dio prisa a fin de poder regresar cuanto antes, una vez cumplidos sus compromisos. Cuando salió de la celda, el padre Paisius, que le acompañaba, le dirigió sin preámbulo alguno unas palabras que le impresionaron profundamente. Acuérdate siempre, muchacho, de la que la ciencia del mundo, que se ha desarrollado extraordinariamente en este siglo, ha disecado nuestros libros santos y, tras un análisis implacable, no ha dejado en ellos nada en pie. Pero los sabios, enfrascados en la labor de disecar las partes, han perdido de vista el conjunto, con una ceguera realmente asombrosa. El conjunto se alza ante ellos tan inquebrantable como antes, y el infierno no prevalecerá frente a él. El Evangelio cuenta con 19 siglos de existencia y vive tanto en las almas de los hombres como en los movimientos de las masas. Incluso subsiste siempre inquebrantable en las almas de los ateos destructores de todas las creencias pues esos que reniegan del cristianismo y se revuelven contra él permanecen en el fondo fieles a la imagen de Cristo ya que ni su inteligencia ni su pasión han podido crear para el hombre una pauta superior a la trazada por Cristo toda tentativa en este sentido ha fracasado vergonzosamente acuérdate de esto joven ahora que tu staretz te envía al mundo desde su lecho de muerte Tal vez recordando este gran momento no olvides las palabras que te acabo de dirigir para bien tuyo, pues eres joven y fuertes las tentaciones del mundo, tan fuertes que acaso tú no tengas la resistencia necesaria para hacerles frente. Y ahora márchate, pobre huérfano. Dicho esto, el padre Paisius lo bendijo. Reflexionando sobre estos inesperados consejos, aliocha comprendió que había hallado un nuevo amigo y un guía indulgente en aquel padre que hasta entonces le había tratado con rudo rigor sin duda el starrich al sentirse a las puertas de la muerte había encargado al padre paisius el cuidado espiritual de su joven amigo aquella homilía atestiguaba el celo con que el religioso cumplía el encargo el padre paisius se había apresurado a armar al joven espíritu para la lucha contra las tentaciones a preservar al alma joven que se le transmitía como un legado, levantando en torno de ella la muralla más sólida que le era posible construir.